Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use. Tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro en pantalla, examinando las escrituras diariamente, de fecha sábado 20 de enero de 2018. Estaba revisando esto y me quedo pues pasmado, sorprendido, con la boca abierta, incrédulo, leer lo que se dice acá en este texto diario, sacando a colación el texto de 1 Corintios 1:10, que dice: estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensamiento o de pensar. Y empieza comentando el Aguasta lo siguiente, que realmente no los entiendo, estos señores de la WhatsApp realmente. E insisten en lo mismo, la misma cantaleta, la misma historia, contradiciendo lo que habían dicho el año pasado, en febrero de 2017, que el esclavo no está inspirado por Dios, que no recibe nada por inspiración divina o por revelación divina, que no son infalibles y que ellos se equivocan en materia de doctrina, es decir, de conocimiento bíblico y de organización. Eso está en la Atalaya de fecha febrero 2017, página 26, párrafo 12. Sin embargo, vemos ahora que la Watchtower, el siguiente año, el 20 de enero de 2018, dice lo siguiente: Jehová dirige y alimenta a los miembros de la parte terrestre de su organización mediante el esclavo fiel y discreto bajo la dirección de Cristo, cabeza de la congregación. ¿Cómo es posible que la Watchtower me diga que Jehová es el que alimenta cuando a partir del 2012, 2013, 2014 y 2015 nos ha dado una serie o listas de cambios doctrinales que se han realizado de sus enseñanzas del pasado, que fueron alimentos de Jehová Dios del pasado, que resultaron falsos? Y por ese motivo, a partir de 2012, la Watchtower emprendió una campaña de descartes de doctrinas, de enseñanzas que Jehová Dios dio en el pasado a su organización terrestre mediante el esclavo fiel y discreto, que estaba bajo la dirección de Cristo. Alimentos que fueron dados en el pasado como la verdad, como un alimento a su debido tiempo, que Cristo le daba a su esclavo fiel y discreto, elegido en 1919, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Esos alimentos los recibía Jesucristo de su Padre Jehová, que es el que alimenta a los miembros de la parte terrestre de su organización. Entonces, cuando uno se pone a analizar lo que está ocurriendo acá, que Jehová, que es el Dios de la verdad según Salmo 31:5, y que es un Dios que no cambia según Malaquías capítulo 3 versículo 6, vemos acá que el Jehová de la Watchtower es un Jehová que miente dando alimentos falsos que después tiene que descartarse. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, dice en Salmo 31:5 que Jehová es la verdad, un Dios que no miente, y que en Juan 17:17 dice: tu palabra es la verdad, no una verdad en tránsito hasta nuevo aviso. Entonces, ¿cómo se puede explicar que a partir de 2002, 2013, 2014, 2015, su esclavo fiel y discreto se atreva a descartar
aceptar los alimentos de Jehová Dios que dio en el pasado como la verdad? ¿Acaso Jehová es un Dios mentiroso o un Dios que está tuerto y que no tiene todo el conocimiento exacto, que es un Dios imperfecto que no lo sabe todo? ¿Es posible eso, que Jehová no pueda saber la verdad absoluta y que tenga que dirigirse otra vez a su organización para decirle: ah, perdón, me equivoqué, discúlpenme, le di a Jesucristo, mi hijo, un alimento errado, equivocado, y él ahora se los va a transmitir a ustedes, esclavo fiel y discreto, para que lo corrijan? ¿Es posible que el Jehová, el Dios verdadero, que según Salmo 31.5 dice que es un Dios de verdad, que es un Dios que no miente, que su palabra es la verdad absoluta, tenga que descartarse los alimentos de Jehová Dios? Aquí pueden ocurrir dos cosas: que no es Jehová Dios, el verdadero Dios, que dirige la Watchtower, o la otra alternativa es que el esclavo fiel y discreto ha apostatado de los alimentos que Jehová Dios le dio a su esclavo fiel y discreto a través de su Hijo Jesucristo en el pasado como la verdad, y este esclavo fiel y discreto llamado el cuerpo gobernante se ha atrevido a partir de 2012, 2013, 2014 y 2015 a tirar por la borda los alimentos que Jehová Dios dio en el pasado por medio de su Hijo Jesucristo a su debido tiempo como la verdad. Pero la Watchtower, como no pudo responder esto, dijo en el 2017 que ellos no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que ellos se equivocan en materia de doctrina, es decir, de conocimiento bíblico y de organización. ¿Por qué dijo eso la Watchtower? Porque justamente nos supo explicar cómo es verdad que a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 anduvieron descartando doctrinas que supuestamente vinieron de Jehová Dios. Y Jehová Dios no puede dar doctrinas a su debido tiempo que son falsas, que se tenga que descartar y cambiar por otras diferentes. Eso no es posible. Entonces la Watchtower en el 2017 tuvo que reconocer que ellos no estaban inspirados por Dios, que no recibían ninguna revelación divina de nada, y que se trataba de su propio punto de vista, puesto que ellos se equivocaban en materia de doctrina y de organización, ellos, el cuerpo gobernante, y que no eran infalibles. Lo dijeron bien claramente en la tarde de febrero de 2017, el año pasado, nada más, el año pasado. Y ahora vuelven con la cantaleta que es Jehová que alimenta a la Watchtower a través de su esclavo fiel discreto por medio de Jesucristo. Vuelven otra vez con la cantaleta, con la falsedad, cuando ellos ya habían reconocido que eso no era posible, porque Dios es un Dios de verdad que no miente, que no cambia. Y lo reconocieron pues en febrero de 2017, pues bueno, en verdad esos son nuestros propios puntos de vista de hombres imperfectos, que no estamos inspirados por Dios, que no recibimos nada por la relación divina, que son nuestros propios puntos de vista y por lo tanto no somos infalibles y nos podemos equivocar en materia de doctrina, dice, no tiene doctrina y relación. Entonces Jehová no tiene nada que ver acá. Todos los alimentos espirituales, todos los alimentos espirituales vienen de ellos mismos, son su propio punto de vista. Me da coraje. Y vuelven con la cantaleta otra vez engañando a la gente, diciendo que los alimentos que ellos publican es de Jehová Dios. Entonces Jehová Dios es un Dios mentiroso, porque si es Jehová que alimenta a los miembros de la parte terrestre de su organización mediante el esclavo fiel y discreto bajo la dirección de Cristo, entonces quiere decir que este Dios es un Dios mentiroso, un Dios que no sabe dónde se ha parado en la corriente del tiempo y que da alimentos en tránsito con fecha de expiración, que no son la verdad, porque lo que es la verdad no cambia. Si yo digo que 2 más 2 es igual a 4, no puedo decir mañana que ahí tengo una nueva luz que va a cambiar eso y va a decir que no, 2 más 2 no es igual a 4, sino es igual a 4.5, o tal vez 5. Entonces, si va a hacer un cambio de lo anterior, quiere decir que lo anterior era falso, porque la verdad no se puede mover, no puede ser cambiada, porque es una sola. 2 más 2 es igual a 4. Y si yo dije en el pasado, como alimento espiritual, que 2 más 2 es igual a 4, no lo puedo quemar después y decir, bueno, tenemos una nueva luz que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces lo anterior era una mentira. ¿Se dan cuenta? Esto realmente me marca a mí, sí, de rabia, de que vuelven otra vez con la misma cantaleta cuando ya reconocieron el año pasado, en el 2017, en la tarea de febrero de 2017, que el esclavo no recibe nada por revelación divina, que no están inspirados por Dios, que no son infalibles y que ellos se equivocan en materia de doctrina, es decir, de enseñanza doctrinal, de conocimiento bíblico, se equivocan, que son sus propios puntos de vista lo que se publica. No es de Jehová Dios ni de Jesucristo. Lo reconocieron claramente, pero ahora
insisten en lo mismo que lo que ellos publican en Jehová Dios. Esta religión está patas arriba, dicen una cosa un día, mañana dicen otra, porque es una religión falsa. Esto es una ridiculez, una contradicción, y es otra vez retroceder a la misma falsedad del pasado. Porque esta religión está dirigida por Satanás el diablo, que quiere que sea Jehová, que supuestamente los alimenta, y que es un Dios mentiroso, es un Dios que cambia, que no sabe dónde está parado en la corriente del tiempo, que no es un Dios todopoderoso, porque es un Dios limitado, que da alimentos a espirituales chatarra con fecha de expiración, que se cambian con el tiempo. Ese no es el Jehová de la Biblia, que dice que Jehová es su Dios de verdad, que su palabra es la verdad, y que es un Dios que no miente, que no cambia. Pero este Dios de la Watchtower no es el Dios de la Biblia, porque es todo lo contrario a él. Es un Dios mentiroso, es un Dios que cambia, y es un Dios que dice una cosa un día y después dice otra cosa. Es un Dios limitado. Pero ¿quién es el único interesado de dejar a Dios mal parado si no es el mismo Satanás, el diablo? Parece que no es Dios, que Dios también se equivoca, que tiene limitaciones humanas, que dice una cosa un día como alimento espiritual, da un alimento como la verdad, como A, y luego lo cambia como B. ¿Este puede ser la religión verdadera? No, pues. Esta religión es la más falsa que he conocido. Este es un punto que yo quería resaltar acá. Pero hay otro también que tiene que ver con la publicación del día posterior, que fue del domingo 21, que vemos a la derecha, que dice: sálganse de ella, pueblo mío. Y habla, voy a leer lo siguiente, queridos amigos. Dice: en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, Charles T. Russell y sus colaboradores se dieron cuenta de que las iglesias de la cristiandad no enseñaban la verdad bíblica. Por eso decidieron no tener nada que ver con lo que entendían que era la religión falsa. No quieren tener nada, ninguna relación con la religión falsa, dice. Ya en noviembre de 1879 expusieron con claridad en la revista Science Watchtower, la torre dirigida de Sion, cuál era su postura basada en las escrituras, dice. Tenemos que condenar, dice, a toda iglesia que asegure ser una virgen casta comprometida con Cristo, pero que en realidad esté unida al mundo, la bestia, y tenga su apoyo, y decir que en términos bíblicos es una iglesia ramera, una manera de referirse a Babilonia la Grande. Y acá viene la parte que yo quiero resaltar. Dice, presten atención, aquellos cristianos fieles sabían lo que debían hacer. No podían contar con la bendición de Dios si seguían apoyando a religiones falsas. Y al final viene lo punto más importante. Dice así, escuchen. Por esta razón, muchos estudiantes de la Biblia renunciaron por escrito a su religión. Es decir, los estudiantes de la Biblia de Russell, que querían seguir las verdades de Russell, tuvieron que dejar sus religiones, presentar una carta de renuncia a sus religiones por escrito, para retirarse de ellas y pasarse a la religión o al grupo de estudiantes internacionales de la Biblia de Russell. Entonces, los testigos de Jehová con Russell, los estudiantes de la Biblia, que se unieron a Russell, que formaron la sociedad Watchtower, fueron unos apóstatas, porque abandonaron por escrito, renunciando a su religión anterior, y se convirtieron en asquerosos apóstatas, porque apostatar significa abandonar algo, salirse de algo. Son dos palabras griegas, apos y éstasis. Apos, fuera, fuera de algo, y éstasis, pararse, ponerse fuera. Cuando uno se sale de una organización o renuncia, se pone fuera de ellas. Se sale de ellas, se pone fuera. Eso significa apoéstasis, apostasía. Entonces, si estos señores estudiantes de la Biblia de la época de Russell renunciaron por escrito a su religión, se convirtieron en unos apóstatas porque se salieron de ella. Apoéstasis, ponerse fuera, salirse. Se salieron de su religión por escrito. Y sus religiones no aceptaron pues renuncia. Tal como hace la Watchtower, que no acepta renuncia. Porque los que renuncian, la Watchtower los expulsa por apóstatas. Igual pasó acá. Como estos estudiantes de la Biblia renunciaron por escrito a su religión, porque no querían estar comprometidas con una religión que formaba parte de la iglesia ramera, que era una de las formas de referirse a la Babilonia la Grande, aquellos cristianos fieles sabían que ellos tenían que renunciar por escrito a sus religiones. Entonces la Watchtower se formó por gente apóstata que abandonaron su religión para pasarse a la de Russell, al grupo de Russell.
La Watchtower está formada y se formó por apóstatas, gente que abandonó por escrito a su religión. Presentaron su renuncia, explicaron sus motivos de su renuncia, como hacen muchos miles de testigos de Jehová que han renunciado a la Watchtower, que han presentado sus cartas a los ancianos o a la sociedad por escrito, no queriendo ser más testigos de Jehová, porque no quieren ser parte de la iglesia ramera de Babilonia la Grande, que es la Watchtower también. Y muchos se han retirado de la Watchtower por escrito, renunciando a ella, y la Watchtower los ha expulsado, porque la Watchtower no acepta renuncias. Tú, el testigo de Jehová, no puede votar a la Watchtower de su vida. Es la Watchtower la que te manda una patada en el poto a ti y te vota a ti. No acepta que tú las votes a ella de la Watchtower, pues es ella la que tiene que votarte a ti. Y si tú renuncias, la Watchtower no acepta renuncias, ni leen tu carta de motivos por el cual estás renunciando. Nunca la leen en el salón de reino, simplemente la esconden y dicen: el hermano tal ha sido expulsado por apóstata. Pero no leen su carta de renuncia, donde él explica sus motivos, para que los testigos no se entiendan cuáles son los motivos por los cuales lo ha empujado a dejar la Watchtower de los testigos de Jehová. Y lo etiquetan inmediatamente de apóstata, porque ha renunciado a la religión verdadera. Igual ocurrió seguramente con los estudiantes de la Biblia de Russell, que renunciaron por escrito, como dice acá, renunciaron por escrito a su religión. Sus religiones los expulsaron por apóstatas, por traidores, por ir contra su religión. Y se fueron a formar una religión falsa, a unirse a la religión falsa de Russell. Y fueron apóstatas los que conformaron la Watchtower en sus inicios. De eso no hay duda, porque apostasía significa abandonar algo, salirse de algo. Apoéstasis. Apo es ponerse fuera y éstasis estar. Estar fuera de una organización, salirse, ponerse fuera, apo, fuera, éstasis, ponerse fuera, salirse. Y estos estudiantes de la Biblia de la época Russell, al renunciar, se pusieron fuera de sus religiones y cometieron apostasía. Lo mismo idéntico que ocurre con la Watchtower cuando un testigo de Jehová renuncia por escrito a su organización de la Watchtower. Entonces, aquí podemos ver con estos dos ridículos textos diarios las contradicciones de esta religión falsa. La del sábado 20 de enero, pues, es una cosa que es inaceptable. Y la del 21 de enero, la Watchtower misma está diciendo: nosotros iniciamos con Russell, con estudiantes de la Biblia apóstatas, que renunciaron a su religión por irse detrás de Russell. Espero que esto les sirva, amigos de Jehová, para que ustedes se den cuenta que esta no es la organización de Jehová, que es una religión falsa más. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.